Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Señora, ahora es muy tarde, señora. Ahora nadie puede apartarla de mí. Cuando supe que existía usted, señora, cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora, ahora ya es muy tarde, señora. Ahora nadie puede apartarla de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como la palabra que era libre, como el mismo que era libre, y yo lo creí. Y ahora es tarde, señora, ahora, ahora ya es muy tarde, señora. Existía usted, señora, es que ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Y ahora es tarde, señora, ahora ya es muy tarde, señora, y ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo. De
Gracias. Gracias. A ver, Laura Gallego. Hay una cosa que se llama cantar. Y otra que es abusar. Yo lo que te ha dado la abusar. Gana. Una cosa es cantar y otra es abusar. Ay, por Dios. A ver, enhorabuena primero por esta interpretación que has hecho. Le quiero dar las gracias, perdóname que te interrumpa, a Julia porque me ha echado un cable muy grande a la hora de meter esta señora por sevillana que me ha costado mucho trabajito. Y ella estaba ahí al loro echándome un cablecito y a la orquesta, por supuesto. Una adaptación que hizo nuestro querido Emilio Gallardo y la orquesta de Yo Soy del Sur. Gracias, señores, gracias. Enhorabuena. Y bueno, Laura, lo que estaba diciendo. Una cosa es cantar, otra hacer lo que a uno le da la gana. Lo que podía, tampoco. No. ¿Cómo que lo que has podido? Vamos a ver, ha hecho lo que te ha dado la gana. No has parado, yo estaba ahí. Y no has parado, a ver, yo no soy mecanógrafa. No, no. Y no has parado de impresionarme frase a frase. Pretendía intuir, porque la conozco, intuir algo que fuera... Si yo no me acuerdo de una vez para otra. Bueno, pues yo pretendía, digo, ahora a lo mejor tira, a lo mejor hace... No, y ha estado sorprendiéndonos. Ella no sabía, ella estaba giñadita. Yo estaba atacada de los nervios porque llevo como 10 años cantando esta canción. Me emociona cada vez que la canto, pero imagínate ahora mismo ya me tenía que echar a un lado las emociones y ponerme el cuaderno aquí, hacer a 5 en el pie y marcar porque para meter señora por sevillana después de tanto tiempo cantando la normal, pues no veas tú el trajín que he tenido. A ver, yo la primera vez que te vi y te oí cantar, dije, y tengo testigos de ello, dije... Que lloro, ¿eh? Eso es una garganta. Y si a mí... La garganta más privilegiada, y no voy a doler, a mí no me van a doler prenda en reconocer las cosas. La garganta más privilegiada para mí de este país la tenía doña Rocío Jurado. Olé. El hecho, para mí, el hecho de tener giros que los tiene. ¿Y gestos? Pero los gestos se pueden aprender, pero los giros, hijo mío, para eso hay que tener facultades y recursos. De los que aquí mi niña la loquita. Anda sobradita. Pero también tiene su personalidad. Pero ella también tiene su personalidad. Mira, yo de Rocío Jurado sí, me conformo con haber estado con Antonio Martín, que ya me parece que he estado como con un trocito de ella. Así que... Antonio, ¿te ha gustado? No, ahí le he regalado un poco el oído. He dicho que... Y además hemos coincidido Pepe y yo, que lo más parecido de las que una vez se fue Rocío. Que yo no voy. Cada vez que arranca un tipo de canción, un tema como este, cerramos los ojos y nos recuerda a la Rocío. Nada, y entonces... No, estoy súper contenida, como si esto me pasara todos los días. Así. Mira, yo me acuerdo una vez que le dije... A mí me recuerda a Laura Gallego. Es Laura Gallego. Sí. Pero hay giros que... Ella la oyó mucho de chiquitita y a ti... ¿Tampoco te crea? Yo creo... Porque Chipiona está muy cerca de Argan. María, yo creo que Laura lo que tiene... Yo se lo dije una vez, que tiene una inconsciencia... Maravillosa. Muy divertida. Que está muy colgada. Y como está tan colgada, saca una genialidad de dentro impresionante. Y te parece a Rocío porque te gusta Rocío, porque me encanta. Pero tienes una personalidad, claro. Una fuerza... Y una energía en tus ojos y en tu forma Muchas de cantar. Gracias, mi vida. Que y una hay maestría. Que morir y una maestría. Yo no llame, que me voy, ¿eh? Eso se llama ser maestra del canto. A ver, este aplauso para Laura. Espérate, no te vayas que vengo ahora. Pero ahora voy a cantar otra vez. Después, claro, tiene que venir a cantar. Tiene que volver a cantar otra vez. Que me voy. Ahora. Que voy a cantar otra vez. Va a cantar, pues. Hombre, claro que va a cantar otra vez. Chiquilla, que traje de programa. Mira, fíjate.